¿Quiénes son los alienígenas traidores? ¿Qué sabes de los encuentros cercanos de tercer y cuarto tipo con humanos para abducirlos? De la misma manera que ha habido miles y miles de casos de avistamientos ovnis en todo el mundo, asimismo hay cientos de testimonios de casos de abducción y de contactos de tercer y cuarto tipo con alienígenas. Cada vez son más los testimonios de contactos y abducción que se han propagado y que suministran suficiente información sobre estos encuentros de cuarto tipo, los cuales sin duda alguna podríamos asimilar al reconocido fenómeno identificado como posesión demoníaca, es decir, hablando estrictamente y haciendo de lado toda polaridad inducida por cuestiones de fe religiosa, podríamos decir que estamos frente a un fenómeno que bien podríamos llamar posesión alienígena. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Respecto a la posesión demoníaca o posesión alienígena, podríamos citar el caso de la película titulada La Cuarta Fase, protagonizada por Mila Jovovich, la cual está basada en hechos reales. Esta película causó mucha sensación entre los millones de aficionados al fenómeno OVNI, debido a la revelación de algunos aspectos muy relevantes e interesantes que hasta entonces eran muy pocos conocidos sobre la naturaleza alienígena. Ahora bien, respecto a los múltiples casos de abducción testimoniados y basados en las respectivas investigaciones, podríamos decir que, en apariencia, la abducción siempre está relacionada o inducida a través de los diversos estados alterados de conciencia. Si, por ejemplo, echamos un vistazo a la sabiduría hiperbórea, en ella encontramos que el Virya, u hombre con legado alienígena, es un doble agente. Es decir, es un sujeto consciente, de esencia telúrica o creada, que marcha hacia la perfección y también es un yo o sustrato alienígena egoico que lo impulsa desde una esfera subconsciente hacia esa entelequia, razón por la cual el espíritu se encadenó a la materia. De esta manera, ambos agentes se encuentran confundidos intrínsecamente, siendo muy problemático para el individuo determinar en un acto de reflexión dónde comienza uno y dónde termina el otro o viceversa. Según esta sabiduría, el sujeto anímico es inmanente. Así, una persona en su estado común de vigilia, el cual está temporalizado, es donde se sitúa el yo. Sin embargo, cuando entramos en estado de latencia o sueño, el descanso fisiológico, el mí mismo transita por la región subconsciente de la mano del yo, y como la inmanencia permanece en esa latencia, el tiempo se trastoca en estado de sueño. Habiendo descrito el estado de vigilia o tránsito consciente por la abducción o rapto alienígena y el estado de sueño o tránsito semiconsciente del subconsciente, los expertos sobre este fenómeno han explicado en detalle estos estados para afirmar casi con total seguridad que los raptos espirituales, las abducciones, los fenómenos paranormales se perciben fuera de estos dos estados y que más bien suceden en una tercera postura del yo, confundido con el mí mismo que se llama hipnagosis. Ampliando un poco más, ambos estados, tanto el de vigilia como el de sueño, están impregnados de inmanencia, por lo tanto están ajustados a los biorritmos del cuerpo físico, habiendo actividad física en ambos estados, cosa que no sucede en la hipnagosis.
Cabe anotar que, por un momento indeterminado, el mí mismo alcanza el punto donde se ubica el yo perdido y se desincroniza de todo biorritmo, quedando así desconectado del cuerpo. Esta es la razón por la cual los abducidos, los que salen en astral y los que viven una experiencia paranormal, sufren como una especie de parálisis motora corporal. El mí mismo, al situarse en el yo, se destemporaliza, y esto es lo que en la gnosis hiperbórea se interpreta como el vislumbrar consciente de la fenestra infernalis. Asimismo, podemos decir que en los encuentros cercanos, las abducciones y otros estados de latencia inducida con el uso de psicotrópicos pueden arrancarnos del tiempo, y por eso los fenómenos paranormales, como por ejemplo la levitación, la telequinesia, la telepatía, el control mental, la percepción extrasensorial, se producen en esta tercera postura o estado alterado de conciencia. Por último, vemos que los testimonios de abducidos son concluyentes, y de esta manera se afirma que durante esta experiencia hay distorsión del espacio y del tiempo, los cuales van acompañados de experiencias traumáticas en extremo, introducción de sondas en el cuerpo, manipulación del aura humana, y aún más se produce la manipulación de los cuerpos sutiles o matrices funcionales del designio, propiciando un registro minucioso de las memorias ónticas, inserción de sustancias y hasta prótesis. Películas como Fuego en el Cielo, de Robert Lieberman, y The Sign, de Mel Gibson y Joaquín Phoenix, son una muestra de esto. Si este contenido te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.